Esta noche hemos regresado a la casa de seguridad en las afueras de la ciudad, donde la primera vez salimos huyendo del lugar. Una de las exploraciones más aterradoras que hemos tenido. Un lugar donde ocurrieron varias tragedias. Y ahora hemos regresado para revivir la experiencia. Vayamos al live para ver qué fue lo que encontramos. ¿Qué onda, gente bonita? ¿Cómo estamos? Muy, muy buenas noches. Esta noche hemos regresado. Fue sin querer, la verdad es que no estaba previsto esto. Estábamos haciendo unas cositas por acá. Uy, ya se está escuchando algo de ruido ahí adentro. Pero vamos a aprovechar ahora que ya pudimos acceder al lugar. Entonces, pues vamos a darle a la famosísima Casa del Capo, la Casa Maldita del Capo. Para los que recuerdan la transmisión de aquí, se puso bastante locotrón. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión de Shanonic. Aquí anda el buen Shanona. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Perdonen que no se haya avisado, la verdad es que fue improvisado esto. Nos están esperando en la caseta, no tenemos mucho tiempo. Ok, chicos. Pues vamos a empezar. Me voy a llevar las... ¿Tienes...? ¿Puedes guardar esto, güey? ¿Tienes dónde? Leti, bienvenida, gracias por estar acá. Acá ya me eché una. Listo. Ok. Es una casa con muy buena historia. Fue casa de un capo. Aquí tenemos lo que es la alberquita. Está muy feo la... Está como inundado, güey. ¿Ah, sí? Dios, señora Rosy, bienvenida. Está la alberquita. Miren, para que vean que no es broma, que no iba a transmitir. Miren cómo vengo. Vengo de zapatito. Claudia Didi, bienvenida. Gracias por... Entonces, pues yo creo que vamos a iniciar, chicos. Estoy algo nervioso, no sé si vaya a pasar algo. Ah, mira, por acá se ve la alberquita, güey. Uy, güey. Un grito. Todavía ni entramos al lugar. Así es, Clau. No fashion. Bueno, uy, güey. Esta la araña gigantesca, cuidado. No mames, ¿escuchaste? Se escuchó de acá. Presten atención a los ruidos. Esta casa tiene manifestación. La primera vez que venimos sí se escuchó bastante gacho. Oh, está tapado ya el acceso, ¿ya viste? ¿Qué pedo? ¿No es por allá del lado derecho? No, güey, está todo tapado. ¡Oh, oh, idiota! ¿Te picaste? Me piqué, cabrón. ¿Qué onda, Dante? ¿Se puede? Sí. Se escucha un ruido acá.
Uy. Ay, pues está bien feo, güey. No, güey. No, y aparte se escuchó algo. No, güey. Ajá. ¿Sabes que aquí al lado tenemos un río? Miren, esta casita está bastante impresionante. Ahí está mi maletita. Es mía. Es que estaba haciendo las tomitas con el dron. Ya saben que siempre ando cargando mis juguetitos. Bueno. Espérame, güey. ¿Se te está yendo la señal? No, güey. Déjame respirar, güey. Presento algo. Se siente bastante pesadito, ¿eh? Está muy pesado, güey. Escucha los grillos, güey. No mames, se escucha. ¿Qué onda, Zully? O sea, ¿cómo que? Mira, acá hay un pozo, güey. Nunca lo habíamos visto. Ah, no, es como cisterna. Ah, de lo de las bombas, de la alberca, yo creo, ¿no? Ah, ya, los de tratamiento. Ajá. Espérenme tantito, no se vayan. Voy a hacer ahorita una prueba. Tengo un segundo. Ya volvió otra vez a... Mónica, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué onda, Vanesita? Ya te vi. Buenas noches. Perdón por no avisar, no estaba previsto esto, Vane. Voy a ingresar, Néstor. Voy contigo. Pásale, güey, que se regresa la puerta. Ok, hemos entrado a la famosísima Casa del Capo. Casa del Capo. Es, güey, te parece que es una loca, loca. Hola, pido permiso a cualquier entidad de ser de luz o oscuridad que se encuentre en este lugar. Yo te pido que te manifiestes, te brindo mi energía, te lo autorizo. Haz cualquier ruido, golpe, materialízate, yo te lo ordeno. Miren el techo, es de madera. Ok, le voy a dar por acá, güey. Y se dice que se haga una niña. No mames, güey. Me dio un puto escalofrío, güey. Un cambio de temperatura. Verga, güey. Me dio un escalofrío horrible. Mira. Aquí está. Está mojado acá, güey. No sé qué estaba pisando. Mojado. La cocina es bastante antigua. ¿Que los como... No sé qué. Miren esto, está bastante antiguo. Hola. Hello. Las ramas de allá, güey. Se están metiendo. Sí, ya la cobran. ¡Ay, cabrón! ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? No sé, güey. ¿Qué pedo? ¿Fue de acá? ¿Fue de acá? Un cajón, ¿no? Sí. ¿Cuál es, güey? No tengo ni puta idea, güey. No se habrá movido. Ah, no, mira. Se está moviendo esto, Néstor. Se debe haber movido el cajón. Vean. Ni su madre aquí.
Güey, aquí hay un chingo de mierda. Está horrible. Hola. Voy a prender la luz. ¿No quieres la luz? No, pues no, que va a haber luz. Miren esto. Perdón si no los leo, chicos. Hola. Estoy algo nervioso en este lugar. Hola. ¿Puedes ir, please? Elizabeth, ¿qué tal? Bienvenida. María. Un abrazo. ¿Qué es? ¿Se escucha algo, no? Sí, güey. ¿Qué es? No sé. Punto. ¿Viste algo? Oh, no sé. No sé si fue un juego de sombra. Oh. Hola. Buenas noches. Me espantó. ¿Escuchaste? ¿Niños? Como riendo, ¿no? Pero ¿no crees que sea de... de las como casas que hay del fondo? Hay como un fraccionamiento. ¿Qué cabrón? Fui, fue? Acá fui. Hola, fue la ventana. Vuelvo a hacerlo. Te lo ordeno. Sí, claro. Miren el techo. Ah, no se alcanza a ver. Está. Es que es duela. Es este. Un techo. ¿Cómo se llama? ¿Laminado? ¿Será? Ajá, es laminado, pero les dicen otro tipo de techo. Techo falso. Esta era como una banquita. Ten cuidado donde pisas, güey. Sí. Güey, siento que alguien está observando. No sé, güey. Me siento extraño. Está pesadísimo. Y güey, vaya mierda. Sí. Se escuchan voces, dice Dante, efectivamente. Ya sabes que esta casa está maldita. Hola. Aquí hicimos un ritual, ¿te acuerdas? Ajá, en la parte de aquí hicimos un pequeño ritual. Miren, esto no estaba, güey. Esto no estaba. Mierda. No me acuerdo, güey. Ah, sí, cierto. Güey, ¿no crees que haya alguien? Si quieres, revisa tú el... yo voy para abajo. El cuarto, güey. Ay, Dios mío. Perdón, chicos, por no estarlos leyendo. Es que se escucha ruido. Y Andra, bienvenida, Angie. Gracias, muchas gracias. Una botellita de agua. Tal vez estuvo alguien aquí. En la parte de aquí atrás. Uy, no se alcanza a ver, chicos. Déjenme ver con la linterna. Denme un momento. Digo, reflector. Ahí está. Aquí. Aquí es donde pasa un río. Hay unos moscos espantosos aquí. Bueno, pues este es el área como de el balconcito. Una casa bastante interesante. Con mucha historia. Ya les volveré a contar la historia en la introducción de este video. Miren. Uy, cabrón. Mira, güey. Otra vez, güey. Tiene algo dentro, güey. ¿Qué es eso, güey? Tiene algo dentro. ¿Qué tiene?
No alcanzo a ver, güey, pero tiene algo dentro. Está bien alta. Ay, cabrón. ¡Vuelve a hacerlo! No, no me pegues. Un péndulo, bro. Es movimiento pendular. Sí, se me contiene. ¿Hola? ¿Hay alguien? Bien, quédate ahí si quieres, ¿no? Bien, estoy completamente solo, cuando no encuentro nada. ¿Alumbrar tu persona, Samir? Aquí está, ahora tú de mí, arriba. Bien, estamos completos. No, 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 no. El sexto es el bienvenido. No, no voy a tocar nada. ¿Todavía está el ritual, güey? El ritual está. ¿Pero todavía está? No, no se ve. ¿Ya no? Voy a bajar acá, güey. Para todas las entidades de este lugar, venimos con respeto, no venimos a molestar. Mira, todavía no se vienen a robar el cable. ¿Qué tal, Marcela? Buenas noches. ¿Ya vieron cómo todavía tiene cables? Güey, se escuchó algo, ¿no? Sí, me dice que es como un sonido de una flauta, güey. Ah, ok, dicen que se está escuchando una flauta en la otra transmisión. Para cualquier entidad de este lugar. Uy, no mames, güey. Ay, pasó algo. No sé si era un pájaro, creo. Pero me espantó. ¿Ya lo vieron? Volvió a pasar. Ahí está, hijo de la chingada. No sé si es murciélago. O es... Uy, esto no estaba así. Bienvenidos a todos, chicos. Realmente no estoy viendo los comentarios. Esta sala no sé si sea de del tiempo de cuando se quedó en abandono este lugar. ¡Mande! ¿Eh? ¡Mande! ¿Qué pasó? ¿Ya viste la mano de mi enfermo? ¿La mano? La mano de... Ahí voy. ¿Qué espejo? ¿Este? ¿Acá? Ah, sí, no. A ver, va, como que baja la luz. Es. No, no se alcanza a ver. A ver. Ahí está, ahí, ahí está. ¿Qué es eso? Uy. Se escucha como del techo, ¿no? No sé, güey. Uy, ve la mano, ve la garra. Güey, espérate. Había unos marihuanos allá en la... bueno, un poco alejados de mi casa. ¿Ya cerraste este cuarto? No. Oye, pero huele de la verga, güey. Sí, güey. No manches, Néstor, huele asqueroso aquí. Sí, güey. No tengo problema. ¿Qué onda, Jimmy? ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, sí, está, ahorita lo vamos a poner. Vamos a poner el ritual. ¡Mierda, güey! ¿Escuchaste? ¡Mierda! ¡Hola!
Acá, güey. ¿Dónde? Acá. ¡Hola! ¿Qué fue? No sé. No se me ha metido. Shh, escucha. Vergas. ¿Viene para acá? Apaga tus luces, apaga tus luces. No viene para acá, ¿o sí? Espérenme, chicos, espérenme. No, ya no se escucha, güey. No viene para acá. ¿No nos habrá visto, güey? ¿Qué onda, Abby? No sé. Espérame, es que... Estoy investigando por acá. Aquí tenemos el baño. Que... Esto es lo que huele. ¡Puta madre! A rayos. ¿Me escuchaste, güey? Se escuchó ruido en la parte de atrás. Te pido que te manifiestes. Quiero que hagas algún ruido. Hazte presente. Esto, si se dan cuenta, es como súper antiguo este tipo de cosas. ¿Vieron una sombra en la escalera? ¿Neta? Sí, güey. Que acaban de ver una sombra en la escalera. Uy, ¿qué fue eso, güey? ¿Balazo? No sé, no creo. ¿Hola? Güey, güey, güey. ¿No estarán los marihuanos aquí afuera? Es que te estoy diciendo que nos habían seguido con el carro, güey. En esa. Es que había unas personas, había unos marihuanos allá. A ver, déjame son. Uy, la cabrón. Moto, la moto. Uy, no, escucha, están cantando. ¿Ya escuchaste? Sí, sí, sí. Jorge Olivares, yo estoy afuera. ¿Cómo que tú estás afuera? Jorge Olivares. Un amigo. Ajá, Olivares, un amigo. Dice, yo estoy afuera. No te entiendo, Jorge. Todavía se mueve un poquito el candelabro. ¿Ponemos el ritual, güey? Sí, güey. Uy, esas sillas no estaban antes, ¿eh? No, güey, este cuarto estaba vacío. No, no había nada. Aquí es donde se hizo... Bueno, donde más bien encontramos un ritual. Y lo volvimos a hacer aquí. Entonces vamos a poner veladoras y vamos a poner Spirit Box. Ah, préstame tu encendedor, güey. Uy. ¿Dónde fue? No creo. ¿Quieres que se dora o quieres? Sí, Jorge. Ok, vamos a prender las veladoras donde estaba el antiguo ritual. Denme un momento, déjenlo prender. Sí. Como, es que no huele como podrido, pero huele como muy raro, ¿no? Sí. Demasiado raro. Okay.
Acércate y pon el Spirit Box. Para cualquier entidad de este lugar. Espera, voy a apagar la luz. Voy a poner luz azul. Queremos contactarte. Ok, le hablo a cualquier entidad. Acércate. Que se pueda comunicar a través de esta herramienta que es el Spirit Box. Acércate en medio de las veladoras. Tengo la voz. En medio de las veladoras, ponte. Ah, ok. Listo, ahora sí. ¿Vamos a poner Spirit Box? Vamos a poner Spirit Box. Le habla a cualquier entidad de ser de luz o oscuridad que se encuentre en este lugar. Yo te pido que te manifiestes. Shh. Se escucha un puto gritote, güey. Préndelo. ¿Cómo te llamas? Liz, ¿no? ¿Dijo? Liz, ¿te llamas? Güey, ¿viste eso? ¿Qué? Se estaba moviendo algo acá, güey. No sé si se vio en cámara. Uy. Güey, ya se alteraron los perros, se escucha. ¿Cómo te llamas? Maribel. Maribel. Ok, Maribel, ¿cuántos años tienes? 19 dijo, ¿no? 16. 16. Ok, Maribel, ¿tú moriste aquí o te vienen a aventar? ¿Me lo puedes repetir? Escucha, escucha, escucha. Güey, escucha, ponle pausa. Escucha, güey. Hola. ¿Quieres hablar? Se está moviendo y no está buscando. ¿Quieres hablar? Has sufrido un golpe. Manifiéstate. No. ¡Ay, cabrón! Hola. No sé, güey. Es que no tengo dinero. Hola. A ver, espérame. ¿Puedo bajar aquí? ¿Te quieres comunicar con nosotros? ¡Cabrón! ¡No mames! ¿Dónde es eso, güey? ¿Frente dónde? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De dónde fue? ¿Fue de afuera? El olor está... asquerosísimo. No sé qué habrán venido a tirar. Es que no es bueno. ¿Qué onda? Es el halo del guardián de Kukulkan. ¿Cómo estás, brother? ¡Ay, cabrón! ¿De dónde fue, güey? No sé. No, ok. ¿Eres tú la que estás haciendo estos ruidos? ¿Escuchaste? ¿Tú estás haciendo estos ruidos? ¿Por el olor, no será?
Fui, fue de afuera, fue de afuera. Fue de afuera, fue de afuera, güey. ¡Ey! Espérate, espérate. No, güey. ¿Quién anda ahí? No, güey, no hay nadie afuera. No entra nadie, güey. La puerta sigue cerrada, mira. ¿La dejaste abierta? ¿O la dejaste cerrada? No, güey, no la cerré. No la cerré. Está cerrada, güey. Está cerrada. ¿Eh? ¿Cómo está? Ay, pendejo. Está cerrada. Cayó Orbes. Luz blanca la pusieron. Perdón, chicos, no estoy leyendo comentarios. Estoy atento a lo que hay. Me están diciendo que se ven orbes. ¿Se ven qué? Se ven orbes. Ya son 2-3 comentarios. ¿Orbes? Orbes. Ah. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo es el box? ¿Última vez? Quiero comunicarme contigo a través de este aparato. Te pido que me contestes. ¿Hay alguna entidad aquí con nosotros? ¿En este lugar? Sí. Sí. ¿Cuántas entidades más hay? ¿Hay más entidades aquí con nosotros? Otra vez dos. Otra vez dos. ¿Fallecieron aquí? Hola. 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 ¿Cómo te llamas? ¿Qué quieres que haga yo por ti? Déjenme entrar, güey. ¿Escuchaste? Ok. A mi cuerpo no. ¿Ok? Te voy a dejar entrar, te lo autorizo. Manifiéstate, quiero que te materialices. ¿Te puedes hacer presente? ¿Te puedes dejar ver? Que si se puede dejar ver. Ok. Muéstrate. Ahí va. Ahí va. ¿Quieres que terminemos con el tributo? Ok. Vamos a recorrer el lugar. Con... ¿Se queda así la tela? Sí. ¿Te puedes mostrar? Escucha, escucha, escucha. Voy a quitar el Spirit Box. No, déjalo, déjalo, para ver si lo podemos contactar. ¿Dónde estás? Quiero que me indiques dónde estás, para dónde camino. Adentro. ¿Dentro, dijo? Adentro. Sí. Ok. ¿Entra? Uy. Uy, se me cambió todo el pinchito. Vean. Se escucha algo, güey, como... ¿Algo metálico?
No sé si lo alcanzaron a escuchar. A ver. ¿Se escuchó como algo metálico? Sí, se escuchó algo metálico, güey. Uy. Miren esto. Vasos de veladora, seguramente. Hay veladoras allá, güey. De los rituales que de los rituales que nos encontramos. Ajá. Izquierda, arriba me pusieron. Apenas lo vi, Mari, perdóname. Ando más concentrado en el lugar. ¿Qué dijo? Alguien no comprende. Escucha, escucha, güey. ¿Eso? Escucha, cabrón, sí. Un cohete eso, ¿no? No sé. Sí. Se me fue la señal. Ese. Fui yo, ese fui yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De mapache, ¿no? ¿Mapache? ¿Te encuentras aquí? Ah, que desde que entramos estaban escuchando, güey, los rezos. Pero nosotros no escuchábamos nada. De hecho, hasta apenas nos estamos captando de eso. Murmullos me están poniendo. Okay. Miren, chicos, en esta parte de aquí fue donde encontramos un ritual. Era un pentagrama. Había un pentagrama en este lado y había un ritual en el cuarto también. Ahorita creo que ya no se alcanza a apreciar nada porque, si se dan cuenta, tenemos un ventanal aquí bastante grande. Mira, Néstor, güey, se ve como una mano aquí arriba. Una pisada o algo así, mira. Esta, güey. A ver, es como una pisada, ¿no? Ponle un poquito más de cerca. Ahí está. Pero descalzo, ¿no? Ajá. ¿Cómo madres va a llegar una persona ahí, güey? No sé, güey. Está bien raro. ¿No ves otra en no. alguna ventana? ¿No se vaya a caer este, güey? No. No, no se cae, güey. ¿Dónde? Ah, ha de haber sido eso. Ah. ¡Hola! ¡Uy, chinga, tu madre! ¿Qué, güey? ¿Qué? Alúmbrame, güey. Jale la araña. Jale la araña, güey. ¿Con el estabilizador? Sí, está acá. ¿Dónde está? No, no sé. La jalé, güey. Sí, la jalé. No, güey, atrás no está. Se ha de haber caído. Aquí está. Ya. Ah. Vi. Sí, ya la vi. ¿Qué tal, Mari? Bienvenida. Aquí había otro ritual, ¿no? De hecho, esto no estaba, güey. Todo lo de los cojines. ¿Dónde está? No mames, ese sillón, ¿de dónde salió, güey? Era de los que estaban abajo, güey, pero se ve que... Mira esto. Como que le dieron en... Vinieron a romper los... Bien, chicos, se darán cuenta que la casa es súper difícil el acceso
Por algo nos han venido a robar el cable, toda la madera, todo el fierro de las ventanas. Es lo primero que se roban. Y eso es porque es demasiado complicado entrar aquí. Por eso es que no habíamos podido regresar. Está lleno de excremento todo este piso. Todo lo que ven es excremento. Ya, yo ya. De este lado. Había un acceso, pero ya está tapado. Ya no se puede acceder. Estamos en la parte de arriba, Clau. Aquí hay como aquí es donde estábamos hace ratito. Es el balcón. Está una energía de una mujer con ustedes, me puso Mari. ¿También a ti? Sí, güey. Ok, también en la otra transmisión están diciendo que se escucha una mujer. Quiero que te hagas presente. Déjate ver, te lo pido. No sé si alcanzan a escuchar, pero se escucha como una pequeña voz, algo lejos. No sé si es aquí adentro. Güey, se escuchan como tambores, pero a lo lejos, ¿no? Aquí. Mira, escucha. Se escucha como... Pero no creo que sea de aquí. Han de tener un festejo, güey. Se escuchan como unos tambores. Hola. Te puedes volver a manifestar. Está una pequeña también. Ok, Mari. Materialízate. Yo te lo ordeno. ¿Qué pedo? ¿Todo bien? Uy, no sé qué... Ay, pisé el excremento, rayos. Me están diciendo que también está una pequeña. ¿Qué? Me pusieron que también está una pequeña. Me imagino que una entidad. Una pequeñita. Miren. Miren, esto tampoco se lo han robado. Esto es lo primero que se roban en todos los lugares. No, ya casi no se ve. ¿De dónde fue? ¿Lo puedes volver a hacer?
El mío también de repente se me mueve muy feo. Chicos, no es broma. Güey, creo que tengo... Mira, ven, acércate, güey. A ver si tú logras apreciar. Ve mi mano. Uy, ve cómo sí, se sí, me sí, mueve sí, el estabilizador, güey. Sí. Y yo estoy quieto. Güey, no mames, tengo un escalofrío. No sé si alcanza. No sé si, uy, se, uy, uy, uy. No sé si se alcanza. Acaba a apreciar, güey. Acaba de pasar un orbe enfrente de ti, cabrón. Güey, pero güey, ¿qué pedo con mi mano, cabrón? Se siente como raro. No siento nada, pero se siente... Chicos, siento como si se moviera así mi mano. No entiendo. A ver, me voy a quitar de aquí. A ver, párate ahí, a ver si tú también lo sientes. ¡Uy! ¡Ey! ¿Lo puedes volver a hacer? Gracias, Six, TKT. ¿Qué está pegado? Abajo, cuarto derecho. ¿Qué está pegado a mí? ¿Qué está pegado a mí? Abajo, cuarto derecho. Abajo, sí. Vamos a ver. Espérame. ¿Qué me pusieron? Es una energía que está cerca tuyo. Sí, yo creo que por eso sentía tan raro. A ver, voy a bajar a donde me dicen. Abajo, cuarto derecho. Mira. No mames. Estaba cuando... ¿Qué, cabrón? Pero estaba cuando pasamos. ¿Te diste cuenta? No lo sé, güey. Pero es que, güey, no hay otra huella. No, no, ya vi que no hay otra huella, pero... No sé si ya está... ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! Ok, me dijeron abajo, cuarto derecho. Ya estamos en el cuarto derecho. ¿No es este? Esta es mi derecha. No. Ok, estamos en el cuarto derecho de la parte de abajo. Gracias, Rosy. Muchas gracias. Marisela, ¿qué tal? ¿Hay una viuda negra? ¿Dónde? ¿Dónde está? Uy, uy, uy. Uy. ¿Es aquí? No, sí. Se está escuchando un rechinido, pero no sabemos si es acá adentro. ¿Acá? ¿Acá te decían que tú? No sé, me dijeron que bajar aquí. ¿Te puedes manifestar? A ver, pon el espíritu exigido. Pues fui yo, fui yo. Ok, chicos, yo creo que... Vamos a ver si podemos contactar algo aquí. ¿Tú más qué? Ay, ¿escuchaste? Dijo Amon. ¿Amon? Sí. Está la niña. ¿Dónde? Me pone Mari.
Supongo que en este cuarto. ¿Fue de acá adentro? No, ¿sí? Fue de acá adentro, no. Sí, dijo que sí. ¿Sí qué? Dijo en el Spirit Box que sí. ¿Que fue aquí? Sí. Ay, señor. Siéntate en una cama. ¿En cuál? ¿Cuál de las dos? ¿Cualquiera? ¡Ay, no mames, güey! Se escuchó la voz de un niño. ¿Acá? Ok. ¿Eh? Mira, mira, ven a ver, güey. Ven a ver. ¿Qué? Ve cómo se ve la luz en mi transmisión. Vela. No mames. ¿Qué pedo con eso? ¿Se puede ver en tu pantalla? Vean cómo está la transmisión. Su transmisión, de la luz que tiene la cámara. Ya me había pasado esto una vez. Vean. Vean. ¿Vean la luz del teléfono? No, la verdad, no sé por qué se hace así. ¿Ustedes, lo alcanzan ustedes a observar? ¿Cómo va y viene? Está realmente claro. todo es azul. No entiendo por qué parpadea. Estoy sentado, Mari. Ya estoy sentado en la cama. Miren, mira, güey, aquí se ve. Aquí se ve azul. ¿Y por qué aquí se ve rojo? Que pongas Spirit Box, dice Clau. No sé por qué es esto. ¿Tú te encuentras en este lugar? ¿Puedes manifestarte? Hola. Dijo hola. Y fue voz de niña. Hola, niña. ¿A quién buscas? ¿Por qué estás aquí? Que preguntes por Lupita, dice Mari. ¿Te llamas Lupita? ¿O hay alguna Lupita aquí? Obvio. Es él. Sí. Sí. ¿Qué onda, Dani? Eres un flojo. Se está poniendo malo esto. ¿Te sigo con el clip? ¿Qué dice? Que me dicen es... Pregúntale, ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó? Ven. Dice, te dijo ven dos veces. ¿A dónde quieres que vaya? Arriba. Silencio. Uy, no mames. Creo que entró alguien. Se escuchó la puerta. Espérate, güey. No, ya estoy viendo la puerta, no hay nadie, güey. ¿Nadie? No, pero se escuchó. Y está cerrada. ¡Uy, cabrón! ¡No mames! ¡Vete a la verga, güey! ¿Qué es eso? ¿De dónde fue? Uy. ¿Qué? Uy. Ay, cabrón, uy. No mames. Uy. ¿Qué onda? Creo que esto fue lo que se cayó. Ya, güey. Puta madre, güey.
Uy, me está marcando ya Jorge como desquiciado al otro número. Vámonos ya. Ok, me voy, niña. Se está poniendo bueno, pero se está poniendo bien bueno esto, güey. Ay, carajo, lástima. Lástima, chicos, nos tenemos que retirar. Nos están esperando en la caseta desde hace rato. Ya llevamos una hora, güey. Ya llevamos una hora, ya nos pasamos. Las veladoras, güey. Vamos a regresar. No, déjalas, güey. ¿Déjalas que se consuman? Sí, hay que dejarlas ahí ya. Es que ya está marcando Jorge, güey. Sí, ya. Ya me mandó un mensaje, güey, yo puedo mandar. Okay. Nos están esperando en la caseta. Voy a checar la posibilidad de que se pueda regresar a este lugar. Está bastante bueno este lugar. Quiero regresar. La primera vez salimos huyendo, salimos corriendo. Pero, pues ahora sí. Sí nos aguantamos. Gracias también a los patrocinadores. Florería Adriana, que está en la 24 Oriente y 14 Sur. Innovación Mexicana. Es de calentadores solares y cámaras de circuito cerrado. El Pirata del Asado, que es de, ya saben, es para fogatas. Y Mezcal Baquel, Tactuarte, gracias también por su apoyo. Gracias a que venimos a hacer unas cositas por acá, se nos dio la oportunidad de venir a regresar a este lugar, que la verdad ya lo habían pedido bastante. Entonces, gracias de los dos lados, chicos. Gracias a ustedes, los queremos mucho. Muy amables. Ayúdenme a compartir, por favor. Recuerden que ya a partir de la otra semana voy a estar en YouTube, ya cero Facebook. Venga. Entonces nos vamos a andar viendo por allá. 25 Oriente y 14 Sur. Creo que lo dije bien o me equivoqué. 14 Sur y 25. 25 Poniente y 14 Sur. No recuerdo. Qué nervioso. Perdóname, Dante, pero ando nervioso. Nos estamos viendo, chicos. Mariana, nos tenemos que retirar. Ya nos están esperando desde hace una hora en el lugar. Gracias, hasta luego.